Bienvenidos a nuestro canal PH, Vagando con PH. Este segmento está destinado para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro amado pulgarcito de América. Y nos encontramos en un lugar espectacular, único, escucha bien, único en El Salvador. Nos encontramos en reubicación 1, 2 y 3, específicamente en el departamento de Chalatenango, cabecera de Chalatenango. Vamos a conocer sobre este importante destino, en el cual vamos a identificar todo el potencial que tiene, y para que usted pueda visitar este destino, estimado turista, visitante o excursionista, le voy a comentar sobre lo que usted puede conocer en este lugar. Este impresionante destino está aproximadamente a 9 kilómetros de la ciudad de Chalatenango. Destaca este destino único en El Salvador por su infraestructura. Esta infraestructura es importante, ya que reubicación 1 y 2 y 3 poseen una circunferencia que algunos mencionan que es parecida a la rueda de una carreta. Esta infraestructura parece un núcleo. Su circunferencia es de 1571 metros, cuenta con 16 pasajes o polígonos que están ordenados exactamente en el sentido de las agujas del reloj. En su centro podemos apreciar las edificaciones de canchas deportivas, en el cual pues, se puede practicar turismo deportivo, centros escolares, casa comunal. En sus alrededores hay atractivos naturales, el puente y el río Moto Chico, en el cual se puede utilizar como balneario, inclusive pesca. Además, en reubicación 3 se encuentra la presa del Cerrón Grande, conocido algunos como lago artificial, lago de Suchitlán o lago de Suchitoto, con vistas espectaculares, paisajismo. Reubicaciones posee bachilleratos, unidad de salud, gimnasios, cibercafés, barberías, kinders, camposantos, sorbeterías, pupuserías, comedores, tiendas de conveniencia, iglesias y templos. La historia data del origen de la presa hidroeléctrica Cerrón Grande en 1975. Debido a la concentración de agua, los habitantes se tuvieron que reubicar de algunos cantones y caseríos como Areneros. En su momento, la CEL dio la opción de compra en reubicación. No todos se trasladaron. Los que lo hicieron, fue un proceso de transición que hasta la fecha recuerdan con mucha nostalgia. En reubicación 2 se encuentra una historia espectacular, en esta iglesia Santa Teresa. La historia en la cual la mayoría de habitantes provienen de un cantón que se llama de igual forma que su patrona, Santa Teresa, pero ese está ubicado en Potonico. Se celebra en el mes de octubre en honor a la patrona de desde donde se trasladaron las personas habitantes de este lugar allá en Potonico. Este lugar se encuentra a la orilla del embalse, en el cual se puede observar desde el lado de Potonico un campanario y un camposanto que flota sobre el lago. Así es que tenemos esta impresionante vista de esta iglesia que podemos venir también a visitar sobre los atractivos naturales y culturales de reubicación 1, 2 y 3. Único en su infraestructura
en todo El Salvador, ubicado en Chalatenango, municipio de Chalatenango. Así es que continuamos con nuestro recorrido. Y es así como terminamos nuestro impresionante recorrido nocturno en este lugar. Reubicaciones 1, 2 y 3. Reubicaciones tiene el 20% de su producción pesquera y el 40% de su producción agrícola ganadera. No olvide por favor suscribirse al canal del segmento Vagando con PH y recuerde visitar estos impresionantes destinos de nuestro país, El Salvador. Sobre todo, Chalatenango, con reubicaciones 1, 2 y 3, porque es el único que posee esa infraestructura inigualable con estos impresionantes atractivos. Así es que, por favor, no olviden suscribirse, comentar, compartir y su like. Nos vemos en el próximo Vagando con PH.